relación con la música ha sido una relación como todos los elementos de la sociedad, como todos los elementos de la cultura de nuestro país y del universo, para hacer un teatro y una creación musical dentro del teatro que sea orgánica, que sea argumental y que no tenga que ver con acompañamientos y con efectos simplemente. Entonces, en esa medida, el aspecto musical hay que verlo como en un nivel de experimentación, de investigación y de estudio permanente, igual que todos los elementos, como la escenografía, el vestuario. O sea que para nosotros la música es un elemento que tiene que ver mucho con la creación y donde el actor tiene que despertar también sus elementos de su organismo para poder encontrar un espacio nuevo con la música. La música para nosotros no es un simple acompañamiento, por el contrario, es un elemento que nos crea muchos más interrogantes. La música es un elemento más del teatro, o sea, es parte significante del teatro. Es un lenguaje más que hace parte de la puesta en escena, hace parte de la dramaturgia. No concibo la música como un asunto de ambientación. Pero sí, por ejemplo, puede generar atmósfera, puede contradecir el significado de una obra de teatro, puede crear ritmo. No, la música es un elemento significante, la tonalidad de una obra. Esos son elementos que manejamos nosotros muchísimo en el teatro. El lenguaje musical se maneja muchísimo. Entonces, por eso es vital la música en el teatro. Yo pienso que la música es importante en el teatro en la medida en que sea consecuente, en que sea una herramienta útil narrativa. La música generalmente es usada, algunas veces a mi modo de ver, de manera equivocada, para rellenar o para generar transiciones. Lo que buscamos en La Petisa Babilonia a través de la música es que cuenten una historia también, que la música forme parte de cada obra de teatro, pero no como un elemento más, sino como una parte que también cuenta una historia. Y también buscar que la música sea compuesta para cada una de las obras que se realizan. La idea es que la gente que vaya a la sala de teatro no solamente se sienta complacida viendo el espectáculo que se desarrolla en la escena, sino que también auditivamente le aporte al espectáculo, al disfrute de la gente que va. Eso es parte de lo que hacemos. Para el trabajo que se desarrolló en Lilith, El Verso Secreto de Dios, pues la propuesta era como poder hacer un disco contado con historias muy de barrio, como muy historias que pasan en la cotidianidad de la gente y en los barrios más que todo suburbanos. Se escribieron 8 letras, se le propusieron a varios músicos que la musicalizaran. Varios de ellos no son tangueros, son rockeros, son gente que tiene otros géneros, pero se le midieron a hacerlo y lo desarrollaron. Lo chévere que tiene el disco es que tiene una mezcla entre lo urbano, experimental, hecho por estos jóvenes, una cuestión también de tango clásico, una cuestión de tango porteño, que me parece que toda esa fusión, toda esa mezcla hace que el disco se convierta en una pieza muy rica. No solo para la escena, cuando se coloca en el teatro, sino también para que la gente la escuche por fuera de la escena. Las personas que participan en el disco son Mariano Godoy, de Argentina, participa también Rodrigo Benavides, de la Benavides Band, Juan Carlos Abella, de la Santa Fuma, son Belandia, de Belandia de la Tigra, y lo chévere que tiene el disco es que tuvimos acceso a los derechos de unas composiciones realizadas por el maestro René Cóspito de Buenos Aires, que la musicalizó el ensamble Alvarado Godoy. Entonces el disco tiene como una mezcla de varias cosas que resulta muy interesante para el oído. Hay que disfrutar el disco porque está bastante chévere y rico para que cada cual tenga una copia de él y se lo lleve a su casa. Hola, soy Patricio Sáez, soy miembro de Compañía de Teatro La Sombra y el colectivo artístico La Pato Gallina. Quiero mandarle un saludo a La Petisa Babilonia y felicitarlos por el lanzamiento de su disco. Así que mucha suerte, éxito desde Chile y que sigan para adelante. Hola, soy Francisco Ramírez de Teatro Cangrejo de Chile y les quiero mandar un gran saludo a los de La Petisa Babilonia y estoy muy contento que se pueda juntar la música con el teatro y creo que hay que seguir con eso. Chao. Para nosotros es fundamental la unión de ambas artes, la música y el teatro, ya que así se potencia el material para poder entregar a todos el mensaje de la mejor manera.
Así que yo los felicito, muchachos, y un gran abrazo a la Perisa Babilonia. Mucho éxito y suerte con el lanzamiento del nuevo disco. Un abrazo desde Chile.